Buenas noches. Buenas noches. Un gusto que estemos reunidos. Bienvenidos. Pues estamos con 7 participantes. Espero que se vayan incorporando los demás. Suelo esperarlos un momentito porque algunas veces no es porque queramos llegar tarde, simplemente el equipo no ha respondido a tiempo, problemas de conexión. Entonces, suelo hacer una esperita de unos minutos. Así que, pues espero se vayan incorporando, agradeciendo su puntualidad. Vamos a dar inicio a este curso de nivel básico. Pues mi nombre es Delmi Figueroa. Yo soy educadora, trabajo en el ámbito educativo, así que pues quisiera por ser la primera vez, la primera sesión que estamos teniendo, también quisiera conocer un poquito de ustedes, que me cuenten un poquito de lo que hacen, ¿verdad? A qué se dedican actualmente y el contacto de Excel que están teniendo en este momento, ¿verdad? Por el momento. Así que, pues, me gustaría que ustedes participaran por ser ahora la primera vez. Vamos a iniciar con Karina. Si, por favor, brevemente se presenta y nos cuenta un poquito de lo que hace. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Karina Gómez. Por el momento estoy trabajando, inicié un trabajo como secretaria. Esa es mi ocupación. Y estoy muy interesada en este curso, ¿verdad? Me va a servir bastante. Excelente, mucho gusto, Karina, Mucho bienvenida. gusto. Qué bueno, interesante a todo lo que nos dedicamos, todos los que estamos aquí, muy probablemente tenemos una dedicación sumamente distinta y eso es lo que hace a veces que algunos utilicemos algunas funciones de Excel, que otros utilicen otras funciones, porque Excel es sumamente amplio, ¿verdad? Sumamente amplio. Entonces va a depender del ámbito en el que estemos trabajando. Así vamos a sacar la utilidad que nos va a servir a cada uno. De pronto alguno lo usa de una manera diferente a otro, ¿verdad? Pero vamos a dar nuestros primeros pasos en este programa. Así que gracias, Karina, y voy a continuar con Eduardo, no sé si está listo. Bueno, no sé si hay otro Eduardo o solamente soy yo. Ahorita. Mi nombre es Eduardo y mi apellido es Perla. Tengo 23 años y trabajo en una empresa que se llama Electrolab Medic. No sé si hay alguien también que trabaje por ahí, pero yo por el momento no tengo ningún tipo de acercamiento con lo que es Excel. Pero siempre ayuda el conocer lo que son esos programas para desenvolverse, pues digamos, hay momentos que alguien necesita como crear alguna tabla o algo, entonces yo quiero saber cómo hacerlo. Para eso estoy acá. Claro que sí, qué bueno Eduardo, mucho gusto y bienvenido. Bien, continuamos con Miriam. Hola, mi nombre es Patricia Martínez o Miriam Martínez. Yo trabajo en el CONAF y nos metimos a este curso de Excel para poder utilizar mejor un cuadro de bienes que nosotros tenemos. Es un sistema, entonces nosotros trabajamos bastante con ese cuadro. Y entonces para aprender un poco más y que no sea más fácil utilizarlo. Claro que sí, qué bueno, Patricia, mucho gusto y bienvenida. Gracias. Continuamos con Brian.
Buenas noches. No sé Buenas si se noches. me escucha bien. Sí. Bueno, mi nombre es Brian Coreas, Brian Gustavo Coreas. No, quizás no tiene nada que ver el tema de Excel con mi trabajo porque soy mensajero, pero comparto la idea del compañero Eduardo, ¿verdad? Es necesario irse adaptando a nuevas realidades. Fíjese que hace algunos años estuve como auxiliar contable y realmente me di cuenta la necesidad de conocer diversidades de conceptos de Excel, porque es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio. De hecho, yo adquirí algunos conocimientos y dirá alguien, me dijo alguien que por qué me iba a inscribir en el básico. Es que de hecho hay cosas básicas que uno cree saberlas, pero no las sabe en realidad. Entonces, considero que es bien necesario y por eso estoy aquí, porque más adelante creo que, aunque hoy no tengamos el trabajo que esperamos, pero adquiriendo estas nuevas herramientas podemos llegar a alcanzar lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Eso. Así es, esa es la actitud y muchas gracias, Brian, y qué bueno, un gusto, ¿verdad? Todos, por supuesto, tenemos desde el momento en que estamos inscritos en un nivel básico, tenemos ese interés de conocer los primeros pasos del programa que ya sabemos que es muy amplio, ¿verdad? Así que qué bueno y bienvenido, Brian. Voy a continuar con Marcela. Ok, buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Marcela Moreno, tengo 26 años, actualmente estudio quinto año de administración de empresas y también trabajo en un call center en el de Grupo Monje, específicamente es el de Prados. Y pues compartiendo lo que decía el compañero Brian, también tengo algunos conocimientos, pero hay cosas que son básicas que a uno se le olvidan o algo así. Y me gustaría también tener los certificados de cada nivel. Claro que sí, a veces eso es importante, ¿verdad? Nosotros podemos saber, quizás algunas veces ser empíricos en algo, pero muchas veces necesitamos demostrar con algo, ¿verdad? Un certificado que nos haga constar que en verdad hemos cursado cierta temática. Así que bienvenida, Marcela, un gusto. Voy a seguir vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Tal vez pueda que no participemos todos por tema de tiempo, pero vamos a darle oportunidad a alguien más. Flor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Flor González. Hace 2 años pues me gradué de lo que es profesorado en matemática y ahí se utiliza mucho Excel. Actualmente trabajo en la alcaldía como encargada de la unidad de la mujer, niñez y adolescencia, pero siempre es bueno conocer de todo un poco. Claro que sí. Siempre que nosotros hagamos una inversión en conocimiento, eso nunca se va a borrar y en algún momento, si no es en el presente, pero en un tiempo muy cercano, a lo mejor lo vamos a necesitar. Así que qué bueno, un gusto y bienvenida. Vamos a continuar con Edwin. Creo que no se le escucha a Edwin, no le estoy escuchando. No sé si Edwin nos escucha. Bueno, yo creo que él sí, pero creo que está él con problemas. En este momento no tiene activo su micrófono. Solo voy a dar la participación a alguien más. Bueno, lastimosamente no podemos escuchar a Edwin. Vamos a saltarnos con alguien más, una última persona,
una última participación, porque también tenemos que iniciar, ¿verdad?, con la temática. Veamos, Mayra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Sánchez. Actualmente trabajo en el Consejo Nacional de Administración de Bienes, una institución gubernamental, y decidí tomar el curso de Excel porque es una herramienta que creo que en cualquier ámbito laboral es sumamente valiosa poderla manejar. Y pues mis conocimientos actualmente son bien pocos y por eso decidí tomar el curso básico para iniciar desde cero con la herramienta. Claro que sí. Qué bueno, Mayra, mucho gusto y un gusto a todos con las participaciones. Me voy a quedar hasta acá por tema de tiempo, ¿verdad? Pues que tenemos que avanzar también en la temática y pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos una vez más a este nivel. Ustedes han decidido pues inscribirse a este nivel y lo que les decía hace un momento es que lo bueno de los grupos multidisciplinarios, tal como es este, es que entre todos nos podemos ayudar porque no es la misma experiencia que todos tenemos. Cada uno de ustedes tiene una diferente experiencia que de pronto sí puede aprender un poquito de acá, puede aprender un poco del compañero, aportes que alguien más puede hacer y eso también es una de las grandes ventajas que tenemos cuando estamos inscritos en un curso de esta naturaleza. Muy bien, entonces, pues yo voy a estar desarrollando los temas, voy a estar presentando siempre el tema correspondiente y a mí no me molesta en lo absoluto. Usted me puede llamar Delmi, no hay ningún problema y no me molesta para nada que usted interrumpa activando su micrófono, escribiendo en el chat, levantando su mano, activando su manita virtual ahí de las herramientas de Zoom. Para nada es molesto, es de lo más oportuno que usted puede hacer. No puedo dejar preguntas al final porque en algún momento yo estoy desarrollando algo y si yo le pido que anote y después pregunte, el asunto es que o la idea ya no está tan clara, a lo mejor ya se nos ha olvidado qué queríamos preguntar, o en algún momento nos perdimos y dijimos ya se me olvidó y ya no supe, ya no entendí. Así que por favor, interrumpa en el momento oportuno, ¿verdad? Ya sea preguntando, ya sea que usted tenga alguna duda, ya sea que usted tenga sugerencias, comentarios, aportes. Cualquier tipo de participación que usted tenga que hacer. Lo hacemos por los tres medios, activando micrófono, escribiendo mensajes o activando la mano virtual. Así es como vamos a trabajar entonces el desarrollo de los temas. Muy bien, solo antes de iniciar quiero retomar el grupo de WhatsApp. A ver, aquí tenemos 16 participantes. En ese momento creo que he incluido, sí, en el grupo nos escribe Fernanda Córdoba. Con ella van a estar teniendo contacto con la parte técnica puramente, con la parte de la plataforma. Yo nomás tengo el rol de facilitadora. Nomás mi rol es presentar la clase, trabajar con ustedes la parte práctica, la trabajamos entre todos. Pero viene la parte de la plataforma que ya la vamos a ver. Es Fernanda Córdoba quien va a estar con ustedes midiendo sus avances, si usted no puede entrar a la plataforma, si usted no puede entrar a Zoom en algún momento, si tiene alguna dificultad técnica con la plataforma, es con Fernanda Córdoba, ¿verdad? La parte administrativa es con ella, ¿verdad? Como les repito, dice Gabriela que no se encuentra en el grupo de WhatsApp. En él, yo me imagino que a cada uno de ustedes les llegó un correo, porque a mí igual me llegó. El correo que nos llega a todos tiene los siguientes datos. Revise, por favor, en el correo con el que ustedes se inscribieron, a ustedes les llegó un correo. Y si me confirman y si no estoy mal, porque sé que es así,
Esto ya es manejado por parte de inglés corporativo. La parte administrativa, la parte de medición de plataforma es con ellos. Yo, mi único rol es la clase, la hora que vamos a tener contacto. Le llegó a su correo la URL de videoconferencia, si ustedes me confirman, porque de hecho creo que por ese medio se unieron. Le llega el horario que vamos a estar de lunes a jueves de 8 a 9, a excepción de este jueves, que no nos uniremos, sino que nos uniremos el viernes, solo por esta semana. Les llegó el enlace del grupo de WhatsApp. Me confirman, por favor, y así le ayudamos a Gabriela compartiendo, tal vez. Por el momento le vamos a compartir el enlace por el chat de Zoom, Gabriela. Vamos a ver, lo tenemos. Ok, gracias. Sí, se lo voy a compartir porque si no está en el grupo, por supuesto, no se lo vamos a poder compartir por ahí, ¿verdad? Ok, Flor está confirmando los datos que yo estoy diciendo ahorita. Solo estoy buscando ese enlace en este momento para compartirlo en el chat de Zoom. Ah, ok. Dice Carlos que a él el enlace le llegó al teléfono por medio de un mensaje que no era el grupo. Ah, ok. Muy bien. Entonces, quizás así se los hicieron llegar. Listo, lo encontré el enlace. Ahorita me uno. Muchas gracias. Excelente, buenísimo. No respondí, pero qué bueno que ya. Muchas gracias. Bien, muy bien. Ahorita solo déjeme ver, hay un mensaje también aquí con los facilitadores. Ok, este es otro tema. Bien, entonces, continuando nada más, allí está también, es decir, en este enlace de Zoom, ese es el que vamos a estar utilizando todos los días, todas las clases. No es que para hoy es un enlace, que para la otra clase es otro enlace, que para... No es el mismo para las 16 clases que vamos a estar teniendo. También les enviaron la lista de reproducción de YouTube. Cada clase está siendo grabada. Porque luego, más o menos 2 horas después, esta clase ya aparece publicada en esa lista de reproducción, ¿verdad? Así que cada clase usted la puede revisar después, si es que así ustedes lo creen conveniente, pueden revisarla luego de haber estado en clase, porque está siendo grabada y está siendo publicada en esa lista de reproducción de YouTube 2 horas después. Les adjuntaron también la URL de aprendizaje. En esa URL, ustedes ingresan con su correo con el que se registraron y la contraseña que les enviaron para ingresar a la plataforma. Con respecto a la asistencia, lo mínimo que INSAFOR pide es el 80% como mínimo. Ustedes tienen que su prioridad de las 8 de la noche tiene que ser estar en clase, porque si de pronto alguien dice, hoy no me voy a conectar, puede ser que ese día lo necesiten una emergencia y le vaya restando el porcentaje de asistencia para que así podamos cumplir con los requerimientos de INSAFOR. Así que si estamos al 100%, buenísimo. Si somos puntuales en conectarnos a las 8 en punto, pues eso, excelente.
Quizás yo anticiparles de que yo tengo otra clase más a las 9. Me voy a estar desconectando unos 2 minutos antes de las 9, ¿verdad? No, en realidad a las 9 es como lo reglamentario, pero algunos de ustedes a lo mejor también tienen otras clases y otros compromisos a las 9. Vamos a tratar de estarnos desconectando 2 minutos antes y eso pues no tenemos mucho problema, no hay tanto problema que salgamos a esa hora. Bien, entonces esas son las cosas o el detalle o de datos que les han enviado quizás algunos al correo, quizás alguno como un mensaje a su teléfono, así que pues para que lo puedan revisar. Voy a proceder en este momento a presentarles la plataforma si es que algunos todavía no han logrado entrar. Bien, en el navegador, en cualquier navegador, ¿verdad? Ustedes ingresan aquí o simplemente hacen clic en la URL que les enviaron, que es online.inglescorporativo.net. ¿Verdad? Cuando ustedes ingresan a esta dirección, les va a aparecer que inician sesión. A mí ya me va a aparecer, ¿verdad? Porque pues yo ya inicié sesión. Entonces, les aparece cuando ingresan, escriben el correo con el que se han inscrito, la contraseña que les han compartido y les va a aparecer la temática. 4 secciones que desarrollaremos en 4 semanas. Sección 1 que la vamos a desarrollar esta semana y cuando ingresamos al tema de los conceptos básicos, encontramos en la plataforma las diferentes secciones, el icono del libro, que lo que aparece ahí es la parte conceptual. Ahí está el objetivo, la parte conceptual de cada tema, que siempre vamos a estar iniciando así. Y luego el siguiente, que es equivalente a que hagan clic en el icono de media o de película, les va a aparecer un breve video explicativo de la parte conceptual. Abajo del video les va a aparecer un enlace, un archivo para que puedan descargar y practicar. En este curso no vamos a dejar tareas, ustedes no van a subir archivos, simplemente ustedes tienen que ir haciendo laboratorios. Para el primer tema no hay laboratorio. Cuando aparezcan laboratorios, les va a aparecer el cuadrito con el lápiz. Eso indica que hay un laboratorio. Claro, hay algunas preguntas en el laboratorio del tema 2 que son del tema 1, pero por lo menos para hoy no hay un laboratorio. Sí, para mañana. Entonces ustedes se van fijando. El icono del libro es el desarrollo conceptual. El icono de película es el pequeño video explicativo y el archivo que ustedes pueden descargar para practicar. Y el icono del lápiz y el cuadro, que es el laboratorio. Ustedes pueden avanzar a su ritmo. Sí es recomendable que en cada clase ustedes después hagan el laboratorio correspondiente. Ese sí es lo recomendable. Pero si ustedes quieren avanzar, si ustedes quieren decir, ay, yo quiero hacer todo el laboratorio, ya. Usted lo puede hacer. Les van a estar, esa es la revisión que les van a estar haciendo de inglés corporativo, que ustedes avancen en la plataforma, es decir, que hagan esos laboratorios. Así que esa es como su única labor extra. Hacer esos pequeñísimos laboratorios, son 3 o 4 preguntas que usted tiene que contestar. Y mínimo 80% que usted debe tener en esos laboratorios. Muy bien.
Pues aprovechando que estoy aquí en la plataforma, este es el tema que corresponde para este día, hablar de los conceptos básicos y del entorno de trabajo de Excel. Que si bien es cierto, nosotros Excel sí lo pronunciamos, lo decimos y decimos, sí, es que es un programa sumamente útil, pues sí, ¿verdad? Pues es cierto, es un programa que lo ha distribuido el que nosotros estamos presentando en este momento desarrollado por Microsoft, ¿verdad? De pronto en algunas instituciones utilizan hojas de cálculo que no son Excel, son otras parecidas que son muy buenas. Ahí va a depender de la costumbre que cada uno tenga, que alguien usa la hoja de cálculo de Google, que alguien usa otras marcas de hojas de cálculo. Pues está bien, pero nosotros en este momento presentaremos el de Microsoft, ¿verdad? Ha sido desarrollado por esa corporación. Y la ventana de Excel, que nosotros en algún momento ya hemos tenido algún contacto, que cuando abrimos la ventana de Excel, podemos observar que está compuesta por columnas y por filas. Columnas que están representadas por letras y filas que están representadas por números. Y siempre que nosotros queramos trabajar con fórmulas, tareas, gráficos y lenguajes de programación, pues será en Excel. Claro, el lenguaje de programación usted lo verá cuando esté en el nivel avanzado. Conocemos también a lo mejor estos conceptos de celda, que celda le vamos a llamar a cada pequeño rectángulo, y cada rectángulo tiene su propio nombre que está compuesto por letra y número. El rango que va a estar seleccionado, que pueden ser filas, pueden ser columnas o pueden ser combinación de estas. Este rango, por ejemplo. Celda activa será aquella que, si estamos en un rango, se nota que queda como en blanco, como si no estuviese seleccionada. Lo que nos está indicando es que allí está empezando un rango. La celda activa y el rango activo, que se ve que hay como un borde punteado alrededor de ese rango seleccionado. Y decíamos aquí, ya creo que hay un error conceptual, pero las filas son las horizontales que están representadas por números, las columnas que están representadas por letras en forma vertical. ¿Cuántas columnas hay? 16.384. ¿Cuántas filas? 1.048.576. Que si bien es cierto, la hoja de cálculo ocupa todo el abecedario de la A a la Z, pero de pronto viene a ser la combinación de A con AB, AC, hasta llegar a la combinación XFD. Y estas son las partes que nosotros de alguna manera tenemos que conocer cómo se llaman, porque es bueno que conozcamos los objetos por su nombre. A los iconos que aparecen en la parte superior le vamos a llamar la barra de acceso rápido, que usualmente es el icono de guardar, de deshacer, de rehacer, pero que de pronto nosotros también podemos colocar nuestros propios iconos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana. La barra de las pestañas como es archivo, inicio, insertar. Y las demás pestañas que cada programa tiene su particularidad de opciones. La barra de título nos va a presentar cómo se llama el archivo y cómo se llama el programa en el que estamos trabajando. Los iconos de ayuda, el mismo Excel, si nosotros le pedimos ayuda, nos ayuda. Los botones de control, un poquito diferentes, si ustedes depende del sistema operativo que tengan en sus equipos, el Windows 11 es un poco diferente, estos botones de control. La barra de contenido de celda, que si bien es cierto, nosotros podemos ingresar directamente datos a las celdas, también podemos ingresar datos a la barra de fórmulas o la barra de contenido de celdas. Están representadas las columnas, la barra de desplazamiento vertical y horizontal, el zoom para que nosotros podamos alejar o acercar la vista.
La barra de estado, que aparece la palabra listo, la barra de estado es muy importante, nos da información muy importante muchas veces. La pestaña de las hojas, el nombre de las hojas, su nombre predeterminado, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hasta la 255. Los botones de desplazamiento de las hojas, estos pequeños botones son para desplazarnos entre hojas, filas. Botón para seleccionar todas las celdas. Aparece un pequeño botoncito antes de las letras y antes del número. Si queremos seleccionar toda la hoja, sencillamente hacemos clic en ese botón y se van a seleccionar todas las celdas de la hoja, toda la hoja. El nombre de la celda, a medida vayamos haciendo clic en cada una de las celdas, aquí va a ir apareciendo cómo se llama la celda donde estamos ubicados. La celda activa es A1 en este ejemplo. Y las herramientas de cada cinta. Hola, compañero. Hola, hola. ¿Alguien va a participar? Okay. Bien, entonces sería la distribución de la ventana de Excel. Y pues como lo habíamos mencionado y ustedes a lo mejor ya lo han hecho, podemos ingresar datos utilizando la barra de fórmulas directamente o pues directamente en la celda. Y vean que aquí en el cuadro de nombres aparece el nombre de la celda en el que se está ubicado. Y el contenido lo podemos ver en las dos áreas, en la celda y en la barra de fórmulas. Al presionar siguiente, en este momento no voy a darle play al video. Ustedes lo ven en su estudio personal, en su momento personal. Este video solo tiene 4 minutos 30 para que ustedes, pues en su tiempo, lo puedan, en su tiempo personal de estudio, puedan darle play. Y aquí vamos a descargar el archivo para poder practicar. Yo lo tengo descargado, se los voy a mostrar. Que hagamos todos juntos la práctica, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Archivo. Vamos a ver, Excel básico. Les voy a compartir en este momento en el grupo un archivo para que podamos ir practicando. Yo lo voy a ir desarrollando. Y si ustedes lo van desarrollando en este momento, pues buenísimo. Así que se los comparto en este momento en el grupo. Ahí está. Ese archivo vamos a ir desarrollando en este momento. Bien, ¿me confirman si ya lo tienen? Sí, ya cayó. Excelente. Bien, entonces vamos a ir desarrollando porque la práctica de hoy consiste precisamente en eso, en el ingreso de datos y que vayamos como distinguiendo el ingreso de datos y el tipo de datos que vamos a ingresar. Entonces, en ese archivo dice lo primero, comenzamos a hacer la práctica. Vamos a introducir entonces distintos tipos de datos, tanto de valores como de fórmulas. Empezaremos por trabajar con valores constantes. Si usted pues, puede abrir Excel, pues lo puede hacer. Y vamos a iniciar. De manera predeterminada, cuando iniciamos Excel, aparece que la celda activa es A1, la primera celda. Pero igual, ¿verdad? Nosotros vamos haciendo clic y vea que en el cuadro de nombres nos va diciendo, nos va mostrando en qué celda estamos ubicados.
Nos quedamos en la celda A1 y vamos a ingresar o escribir 1995. Cuando se ingresa un número, automáticamente Excel le da una alineación a la derecha. Luego dice que en la celda A2 vamos a escribir 1.995, Enter. Como también es un número, Excel automáticamente lo alineó a la derecha. En A3, 1995,12. Aparentemente es un número, pero Excel lo ha tomado no como número, sino que lo ha tomado como texto. Y no es que no podamos hacer alguna operación aritmética con él. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, ustedes pueden ver, por ejemplo, en su Excel, ¿cuál es el símbolo que le está tomando como separador de miles y separador de decimales? En mi Excel, perdón, en mi Excel, el punto me separa decimales, la coma me separa miles. Entonces, como he puesto una como si fuese 1995,12, como si fuese decimal, Excel lo ha notado como error, aunque no lo ha mostrado como error. Lo voy a dejar así, porque yo ya sé que mi Excel utiliza las comas para separar miles y los puntos para decimales. Lo que pasa que en otras configuraciones y en otras aplicaciones de la vida real, algunas veces los puntos lo utilizan para separar miles y las comas para separar decimales. Pero eso, su Excel que usted maneja, usted lo conoce de esa forma. Y se va dando cuenta qué es lo que le está separando como símbolo decimal o qué le está utilizando como símbolo decimal. Voy a dejar así el ingreso del dato. En la celda A4 vamos a escribir un número largo. Del 1 al 9, luego 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Un número largo que aparentemente se pasa a la columna B, pero ustedes saben que eso no es cierto. Enter. Y automáticamente le coloca una notación científica. Ese número tan grande dice que es como tener un número decimal 1.23 elevado a la 13. Es decir, que hay 13 números después del punto. Eso es lo que hace Excel automáticamente. Cuando solo le ponemos el número, ¿verdad? Largo, un número largo, grande, automáticamente lo convierte a exponencial o a científico. Vamos a escribir en la celda A5, número negativo, y nosotros se lo escribimos, menos 2950. Enter y claro, lo toma como número, un número negativo. También dice que podemos ingresar números negativos escribiéndolos entre paréntesis, 2950. Y también automáticamente Excel, yo lo escribí con paréntesis y automáticamente me lo convirtió a negativo. Lo alineó automáticamente, voy a hacer la columna más ancha, solo para que notemos las alineaciones. Estoy haciendo la columna más ancha ubicándome en la línea de división de las letras cuando el puntero se convierte a una barrita negra con doble flecha horizontal de color negro todo el icono, un poco más delgado que el que solemos ver, que es una cruz blanca más gruesa. Lo toma como número, lo alinea automáticamente a la derecha. Vamos a escribir en la celda A7, 12%. Y pues lo toma como número, en porcentaje, 12%.
Ya sabemos qué va a pasar si yo escribo en A8 12,7%. No me lo toma como número, me lo toma como texto, pero yo sí ahora sí le voy a poner 12,7%. Lo recomendable es que cuando trabajemos en Excel utilicemos, si lo tienen, ¿verdad? Que lo ideal sería que cuando usted trabaje en Excel, que mejor utilice un teclado numérico aparte. Si su teclado ya lo incorpora, buenísimo. Hay algunas laptops con teclados cortos que no tienen como su teclado numérico aparte. Entonces, cuando trabajamos en Excel, cuesta un poquito trabajar con los números de arriba o depende de la costumbre. Yo cuando trabajo en Excel, mi teclado numérico exclusivo tiene que estar porque le da como más rapidez y más agilidad a su proceso. Y de esa manera también usted se va a dar cuenta que presionando el punto del teclado numérico posicionado a la derecha del teclado, usted se va a dar cuenta si le pone un punto o le pone una coma automáticamente. Entonces yo ya sé que mi punto me va a separar los decimales. Prácticamente me le ha puesto dos decimales aquí en la celda. Yo solo le escribí uno y eso lo puedo ver en la barra de fórmulas. Yo solo escribí uno, pero él me ha mostrado dos. Pero esas son cosas que vamos a ir arreglando en el proceso. Más adelante vamos a ir arreglando ese tipo de cosas. En este momento la práctica es ingreso de diferentes datos. Tenemos en la celda A9, vamos a escribir 1200. Voy a escribir 1200 y me voy a regresar al 1200. Y aquí en este icono donde, pues para nosotros la moneda es el dólar, pero si le quisiera poner euro, voy a seleccionar este de la lista y me lo posiciona así. Y eso pues no es problema tampoco, ¿verdad? Yo le puedo poner igual el signo de dólar porque lo que se quiere es establecer que la celda sea de tipo moneda, aunque aquí dice contabilidad, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo también, de hecho hay un tema que solo hablamos de los formatos de número. Y ahí vamos a ir entendiendo muchas cosas. Lo voy a dejar así. En la celda A10, escribimos 12 sobre 12, enter. Automáticamente Excel interpretó el dato como fecha. 12 de diciembre, pero nosotros no queríamos eso. Igual, yo no escribí el 2023, automáticamente me le puso una fecha. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí en el documento que les compartí nos dice en negrita que para escribir una fracción hay que colocar delante un cero y un espacio en blanco. Si no dejamos el espacio en blanco, Excel lo tomará como un texto. Entonces vamos a introducir que en lugar de poner así, solamente 12-12 así, le vamos a escribir 0 espacio 12 sobre 12. Y pues ahora ya se nos ha efectuado la división, ¿verdad? Que es 12 sobre 12. Y como le digo, vamos a ir viendo los tipos de números porque yo de pronto, pero es que yo tampoco quería el 1. Yo quería el 12 sobre 12. Entonces, lo vamos a ver también más adelante. Solo que ahorita, pues ya sabemos cómo ingresar una fracción para que Excel no detecte que estamos ingresando fechas. En la celda A11 vamos a ingresar lo mismo. Queremos ingresar un tercio, 0 espacio un tercio. Ahí pues no nos resolvió la división. Nos dejó el un tercio, pero en la barra de fórmulas está expresado en valor decimal, ese un tercio. En la celda A12, mire lo que sucede en la celda 12, 0 espacio 12 sobre 24. Y nos simplifica la fracción. Y en la barra de fórmulas aparece expresado en decimal. Ahora vamos a pasar a la celda B1.
ingresando una fecha. Enero de 1900. Voy a hacer más ancha la columna porque las fechas también las alinea automáticamente a la derecha. Y ahí pues no hay problema. Es una fecha y nos lo dejó tal cual. También podemos ingresar fechas. Voy a presionar en la celda P2. 12-12-1900. 12-12-1900. Enter. Automáticamente me lo convierte a fecha en ese formato. Y como les digo, más adelante vamos a ver si yo quería la fecha en guiones, no la quería así. Más adelante lo vamos a cambiar. Vamos a ver eso. En B3, lo mismo, ¿verdad? Ingresamos una fecha como si estuviéramos escribiendo 1 de enero de 2000. Y no hay problema. En la celda B4 va a pasar lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a las fechas día, mes, año. Pero hay fechas que se escriben mes, día, año. Es decir, que esta fecha como si estuviese representada mes 12, día 13. Estoy en el paso 33 del documento que les compartí. Voy a escribir 12-13-1994. Y vea que no lo ha tomado como fecha. No le dio la alineación automática a la derecha, sino que lo interpretó como texto. Porque la configuración predeterminada, no que no se pueda cambiar. Eso lo vamos a ir viendo en el proceso más adelante. Pero note que cuando en este momento estamos identificando el tipo de dato que Excel reconoce. Desde el momento en que ingresamos datos, tenemos que fijarnos que hay algo ha pasado. Si Excel no me detecta la alineación automática, algo pasa y yo tengo que detenerme y prestar atención. ¿Pero qué pasó? Si esta fecha yo le estoy diciendo que es diciembre 13 del 94, pero Excel no lo ha tomado como fecha. Excel en este momento no está identificando un mes 13. No hay un mes 13 para Excel en este momento. Sus valores predeterminados. En la celda B5, vamos a escribir 30 de febrero de 1994, 30-02-1994. ¿Y qué cree que va a pasar? No va a alinear como nosotros esperamos. Excel me ha tomado este número no como fecha, sino como texto. Porque no existe en el calendario de Excel un 30 de febrero. A pesar que nosotros podemos decir, ¿verdad? Puede ser el aquí ni al revés, no funciona una fecha así. Vamos a escribir en la siguiente celda B6 12 de mayo, 12-mayo, lo voy a escribir tal cual. Y Excel me cambia el dato, ¿verdad? Muchas veces eso nos da como no nos gusta. Nosotros queremos el dato como lo queremos nosotros. Pero aquí nos ha interpretado que, ok, se lo vamos a abreviar, ¿verdad? 12 de guión May. Nos lo puso el mes en tres letras. En B7, escribimos 12 guión mayo guión 1995, 12 guión mayo 1995. Y vea lo que sucede. También nos abrevia las fechas. En la celda B8 escribimos mayo guión 1995. Y nos ha abreviado la fecha. Ese es el comportamiento natural.
Pero nosotros más adelante vamos a hacerlo como nosotros queremos, como nosotros deseamos. En la celda C1, vamos a escribir 02.0, que ese es un formato de hora. Solo escribimos un 0 y automáticamente Excel interpreta ese dato como dato de hora. En la celda C2 escribimos un formato hora 12:30:12. 12:30:12. Puede ser más ancha la columna para que nos vayamos fijando. En este momento lo que vamos observando es la reacción automática de Excel. ¿Qué datos interpreta como texto, como números, como horas, como fechas? ¿Cuál es su comportamiento natural o automático? En la celda C3 escribimos 22:12. Son datos de hora que perfectamente para Excel están bien, los ha interpretado bien. En la celda C4 escribimos 10 p.m. Y vea que automáticamente me le ha puesto un formato de hora. Que si me quedo en la celda C4, acá dice 10 p.m. En la barra de fórmula dice que es la hora 22. En la celda C5 escribimos 10 a.m. Escribo el número 10 sin espacio y para Excel eso no es una hora, eso es un dato de texto. Un dato, cualquier otro dato menos hora. Pero sí, 10 espacio AM ya me lo convierte a una hora que sí reconoce. En la celda C7, bueno, pude haberlo dejado así y venir a escribir aquí 10 a.m. Fecha y hora. Cuando los datos aparecen así, tenemos varios numerales. Pero en la barra de fórmula dice que hay algo, hay una fecha y una hora. Es porque el ancho de la columna no logra mostrar todo el dato. Entonces, como si lo amontonara. No es un error. También podemos ajustar el ancho de la columna haciendo doble clic en la línea de separación cuando el puntero se encuentra sobre la línea de separación de las letras, doble clic y automáticamente se ajusta el ancho al contenido de la celda. En la celda C8 hacemos algo parecido. Escribimos una fecha, 12:12:95, 12:30 y una hora. Y pues, Excel ha interpretado datos de fecha y hora, ¿verdad? Que para Excel no hay problema. Siguen siendo datos numéricos, datos aceptados. Ahora vamos a escribir textos en D1. En D1 vamos a escribir casa. Y vea que los textos, su alineación automática son a la izquierda. En D2 escribimos la hoja de cálculo Excel. Pareciera que se ha pasado, pero si yo hago clic en la celda de acá creyendo que ahí hay texto, allí no hay. En E2
Celda E2 no hay contenido. El contenido está en la celda D2. Lo que pasa es que el texto es largo y ya aparentemente ha abarcado hasta la otra columna, pero no. El texto, el contenido sigue estando en una sola celda. Vamos a escribir en la celda E2. Hombre. Y pareciera como si se borró, ¿verdad? Pero ya saben que no. Ya saben que solo se nos ha escondido, pero el contenido sigue allí. Perdón, en ese caso, o sea, me dice que el texto sigue allí, ¿verdad? Que pareciera que se ha pasado a la otra fila, pero pues, continúa. No es necesario arrastrar como para ampliar, que es lo más común que hacemos. Claro que sí. O doble clic, ¿verdad? Usted puede hacer eso. No hay ningún problema. Cuando veamos también los formatos de celda, también podemos ver algunas otras soluciones que pueden haber. No solamente arrastrando, porque si yo quería, porque si yo quería que es que ese contenido yo lo quiero en esa celda, porque en algunas ocasiones no podemos ampliar contenido porque que hay que mandar imprimir, que hay que hacer tantas cosas con la hoja. Entonces decimos, pero es que ya no lo puedo hacer más ancho. Hay otras soluciones, ¿verdad? Pero de pronto, claro que sí, usted puede o arrastrar lo que usted decía o doble clic y ya pues el contenido ahí sí, ¿verdad? Y vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando el proceso, claro, qué soluciones hay, ¿verdad? Para formatear esa celda con eso que se necesita. Estábamos en la celda E2, luego dice que en la celda D3 vamos a escribir grande. Y también dice que podemos pulsar la flecha abajo, ¿verdad? Generalmente estamos como muy acostumbrados a presionar Enter, ¿verdad? Como para el ingreso del dato. A veces dejamos el dato sin presionar Enter. Y algo pasa, algunas opciones se desactivan, entonces es mejor que presionemos Enter para asegurarnos de que el dato ha sido ingresado en la celda. Fíjense que me voy a quedar hasta acá. Ustedes en su tiempo personal de estudio pueden continuar desarrollando la guía, puesto que para mañana también, o sea, cada día tenemos un tema diferente. Pero por supuesto que si ustedes tienen dudas, pues mañana usted las trae y las podemos continuar. No hay ningún problema. Así que por hoy voy a dejar hasta acá el tema que era el ingreso de datos y que identifiquemos los tipos de datos y cómo Excel reacciona ante el simple ingreso de datos, ¿verdad? Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad. Mañana les espero a las 8 de la noche. Que estén bien. Primero Dios, el clima nos sea favorable a todos y podamos vernos el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches.